La bancada del PRI en la Cámara de Diputados solicitó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador aclarar los términos y las condiciones de la construcción del Tren Maya, a fin de certificar su vialidad y que considere un mecanismo de consulta que permita conocer la postura de los mexicanos sobre dicho proyecto. En un punto de acuerdo, el PRI indicó que llama la atención que tres de las estaciones están propuestas para establecerse en destinos turísticos como Campeche, Cancún y Playa del Carmen, y cuatro más en zonas arqueológicas como Calakmul, Chichen Itza, Palenque y Tulum. Según México Forbes, la construcción del Tren Maya, según especialistas, generará fraccionamientos a los ecosistemas, alteraciones al hábitat de especies endémicas como jaguares, jabalíes y monos araña, así como cambios en las poblaciones de flora, los cuales en su conjunto romperían el actual equilibrio ecológico.